¿Quién llevó el sobre a tu casa? No sé. Un ruido y... cuando fui a la sala, el sobre estaba ahí. Lo echaron por debajo de la puerta. Lo que te quise decir es que a lo mejor tú no hubieras podido hacer nada porque no tienes el dinero para... ¿Y cómo crees que eso me hace sentir, César? Bueno, te entiendo, Carlos. Pero yo no tengo la culpa. ¡Eso! Es lo que quiero que hagas. Llevo meses buscándolo. Además, toda mi gente está en eso, Piedad. ¿Que no te das cuenta de lo que está pasando? No. No. Aarón no está loco. Y si en efecto no se murió en el incendio, va a hablar. Si no está loco, Piedad, entonces no va a hablar. Desde ese día, César no me hace el más mínimo caso. Me trata como si fuera un mueble de su casa. Y por si fuera poco, Ramiro, me... ...contra nuestra frente.
Thank you.